about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. La verdad es que no sabe a poco el resultado, porque creo que el equipo ha hecho méritos para haber tenido algo más, para haber encontrado más recompensa, pero bueno, al final el fútbol de esta manera, genera, incluso tienes dominio. Sí que es cierto que hemos jugado contra un buen equipo, con muy buenos futbolistas, que ya en el partido de ida se llevaron el partido justamente porque fueron mejores, y en este caso los primeros compases del partido creo que también. Nosotros salimos con un planteamiento que era buscarle a ellos un bloque más alto, porque pensábamos que les podíamos hacer daño ahí, pero sabíamos también que tenía gente rápida atrás, arriba, y que nosotros nos podía hacer daño atrás. Entonces por eso es un poco lo que hemos cambiado en mitad del partido también el planteamiento, y hemos vuelto a una situación de un bloque más medio, ¿no? Defender más cerca de nuestra portería. Creo que ahí ha estado un poco el clic, ¿no? Que ha hecho cambiar el partido ya hacia nuestro favor. Eso, que hemos sufrido mucho menos defensivamente y que nuestros dos mediocentros, cuando han empezado a participar del juego de ataque, pues también ahí con esas relaciones cortas saliendo de dentro, hacíamos saltar ellos las presiones y después ya lo encontrábamos fuera con más espacio. Pero bueno, a pesar de eso, pues no hemos conseguido hacer un gol más que ellos y de ahí el empate. Yo creo que jugando así, como lo han dicho los chavales, jugando así, con este juego, con esta actitud, con esta valentía, disfrutando de la pelota, lo normal es que nos pasen cosas buenas. Creo que hoy, en circunstancias normales, pues bueno, te quedaría mal tener un poco más de premio, pero no se ha dado. Considero que si seguimos este camino, pues lo normal es que al final de temporada estemos contentos. Y incluso si no encontráramos el resultado, pues bueno, al final yo hoy no me gusta, evidentemente, ¿no? El sumar solo un punto, porque necesitamos sumar de 3 en 3. Pero sí que es cierto que jugando de esta forma y al final estamos aquí para disfrutar del fútbol, se lo decía yo al principio del partido, pues disfrutas también del proceso, que es una gran parte o la parte más importante de todo esto, ¿no?
Y esa es un poco la valoración que hago en el partido de hoy. Ahora nos toca recibir el Zalamea, si no recuerdo mal, que tendremos que hacer también un buen partido, porque es un equipo que viene mejorando muchísimo en las últimas semanas. Y bueno, pues lo dicho, ahí vamos a seguir peleando hasta el final y mientras que haya opciones, pues nosotros estaremos ahí trabajando para que se materialice. Yeah.